Bienvenidos al bloque de turismo de Onda Juvenil y Radio Super FM 96.5. El día de hoy hemos llegado al hermoso distrito de San Antonio, aquí en la provincia de Cañete. Estoy acompañado a Kaylee y Sel, y además Kaylee, estamos viendo en imágenes esta hermosa peña en forma de león, conocido aquí en San Antonio como León Dormido. Kaylee. Claro que sí, es uno de los lugares turísticos más conocidos aquí en San Antonio. Además también tenemos la Ensenada, tenemos Cerro La Virgen y otros más que también voy a mencionar, como son la Hoyería, tenemos el Mirador, también tenemos el Sillón del Inca y la Piedra Campana. Ajá, así que ya sabes, vamos a tener toda una ruta completa aquí en el hermoso distrito de San Antonio. Como cada semana, puedes ver los videos en el fanpage de Radio Super FM 96.5 y en Onda Juvenil. Seguimos con toda la nota aquí en San Antonio, en Cañete. De Onda Juvenil y Radio Super FM 96.5. Hoy estamos aquí en San Antonio, seguimos haciendo la ruta turística del hermoso distrito de San Antonio, aquí en la provincia de Cañete. Ya me encuentro en uno de los famosísimos restaurantes aquí en este distrito, restaurante Edward. Me encuentro con la gente aquí, está hoy día de hoy. Vemos que la gente ya está pidiendo, está haciendo su pedido. Me encuentro con la mía. Qué lindas sonrisas, de verdad. Mira, las chicas están contentas, coquetas. Me encuentro con la representante y administradora local. Señor, ¿cuál es su nombre? Voy a ingresar, a ver, vamos a ingresar para poder interactuar mejor. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Rufina Muriano de Camacho. Rufina, ¿con quién más estamos acá el día de hoy? Con la señora Sebastiana Sebas, más conocida como Sebas. Más conocida como Sebas, así que sabes, si van a entrar a su Facebook lo buscan como Sebas, nada más, ¿eh? Y por aquí estamos con... Ruth. Con Ruth. Bien, señor, cuéntenos, ¿cómo así nace la idea de hacer el restaurante? ¿Cómo así nace la idea de hacer este tipo de negocios? Bueno, nació así de una conversación familiar. Y bueno, nos decidimos y empezamos con lo que teníamos. Estábamos en esteras al inicio, con áreas verdes sí de un inicio también, pero ya poco a poco fuimos logrando, avanzando y ahí vamos mejorando, innovando para que así la gente concurra, pues, ¿no? Y se vaya satisfecha de servirse, degustar una comida. ¿Cuántos años ya tiene, cuánto tiempo tiene este local abierto aquí ya? Bueno, actualmente tengo ya 4 años, para el quinto año nos vamos. En mayo hemos cumplido los 4 años. En mayo ya estoy cumplido el cuarto aniversario del restaurante, ajá, toda la gente ya sabe. Cuénteme, ¿cuáles son los platos banderas que ofrece este prestigioso restaurante? Que además la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que nos sigue en el fanpage, en la señal de la radio, además este restaurante cuenta con áreas verdes, cuenta con mucha naturaleza, que es muy importante, algo que otro restaurante en San Antonio no lo tiene. Ajá, mucha atención con eso. Cuénteme. Pues también mi pato, mi gallina, gallo, criamos. Hay animales acá de casa, animales de casa, animales de coral. Muy bien, cuénteme, ¿cuáles son los platos que más salen aquí? ¿Qué más? El plato bandera es arroz con pato, hecho a leña y criado, como dice, en corral, ¿no? Carapulca con sopa bruta, tallarines de gallo, picante, al estilo de acá de San Antonio, porque hay otros lugares también que lo hacen, pachamanca. Carnero que criamos también, pachamanca. ¿Qué hay de cierto? Cuénteme, ¿qué hay de cierto que dice que la comida en leña le da un toque distinto, le da un toque, un sabor distinto a la comida? ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, de cierto que hay, sí. Este es por el mismo calor de la leña de olivo, leña de eucalipto, el guarango, le da un sabor, un toque... como dice, natural, ¿no? Y excepcional. Por eso es que sale el arroz con pato, sale con gusto a leña, sabor a leña. Bien, además de ser restaurante esto de aquí, también vemos en exhibición las frutas, vemos el níspero, vemos los plátanos. Estábamos mirando que también, justo conversábamos en interno, hay amacerados de frutas, el pisco macerado, ¿no? Cuénteme más sobre esos deliciosos productos. Bueno, eso, los vinos normalmente compramos, no lo maceramos, ya. Pero sí, años atrás hemos hecho, así por decir, la fabricación del vino, ¿no? Pero actualmente no lo hacemos. Pues sí vendemos vinos macerados, pisco, sí, frutas también, que es natural. Todo de la chácara, como se dice. Tenemos huertas y ya cosechamos lo que hay, pues.
si la gente quiere venir aquí a San Antonio, viene un turista, viene la gente de la provincia, gente de Lima, ¿cómo podemos hacer para llegar aquí? ¿Cómo hacemos? ¿Qué ruta tomamos? Estamos aquí en San Antonio, llegamos a San Antonio, ¿cómo hacemos para llegar a este hermoso local? Bueno, viniendo de Lima hacia acá, la mayoría viene por supuesto con su movilidad, ¿no? Pero estamos a la altura de Avenida Libertad 128 y kilómetro 80, ¿no? Pasando Playa León Dormido. Pasando Playa León Dormido. Si la gente quiere hacer alguna reserva o quiere hacer el uso del local, de repente como local de eventos para poder trabajar en conjunto con ustedes, algún teléfono de reserva, página web, redes sociales, cuénteme, ¿cómo podemos ubicarlo? Bueno, sí, puedo darle mi número de teléfono, que es 999-445012. Ah, ahí puede hacer su reserva. Vamos a repetir los teléfonos. 999-445012. Repetimos nuevamente. 999-445012. Acá los ubicas en calle Libertadores, ¿no? Calle Libertadores aquí en San Antonio, o también a los teléfonos 94-32-65-007. Vamos a dejarle en imágenes, volvemos aquí para ver cuáles son los platos que ellos ofrecen, conversar más cuáles son los ingredientes y cuál es el secreto que ellos tienen para que la comida sea tan rica y deliciosa aquí en el hermoso distrito de San Antonio de Padua. Estamos aquí en el restaurante Edora, aquí en San Antonio. Vemos que la gente está consumiendo, está disfrutando de esta rica comida. Vamos a preguntar a la gente qué opina. Buenas tardes, estamos para Onda Juvenil y Radio Super FM. Maestro, cuénteme, ¿qué siente por este restaurante? ¿Cuál es el sazón que siente acá en este local cuando usted viene a consumir aquí? La sazón que siento en este local, bueno, lo que he podido apreciar y degustar bien rico ha sido el arroz con pato, que he degustado acá con mis amigos y mi esposa. Me ha parecido un buen plato. De repente no típico del lugar, pero un plato que a mí me gusta mucho. ¿Usted recomienda a la gente que nos sigue que venga aquí al restaurante Edora a comer ese delicioso plato? Claro, si yo voy a venir la próxima semana con mi familia. ¿Por qué? Porque he podido apreciar la sazón. Está muy agradable. Acompañada de la rica chicha morada. La chicha morada, sí. Puro maíz. Puro maíz. Es lo importante, no usan nada de químicos acá, nada de sobrecitos, nada. Sí, puro maíz. ¿Usted qué plato consumió? Yo mi combinado, arroz con pato y tallarines. ¿Qué le pareció? Rico, agradable. Entonces hagan la invitación para que la gente venga y visite acá este local. Ah, claro, invito sí a la gente, no solamente de acá, de este lindo pueblo, sino que vengan de otros lugares a degustar este riquísimo plato muy apetitoso y de repente otra variedad de más que tenga de especialidad el restaurante. Muy riquísimo, les aconsejo. Ajá, seguimos entonces aquí en el restaurante, así que la gente está hablando, la gente le recomienda, vengan aquí al restaurante en el hermoso distrito de San Antonio. ¡Adelante! Bien amigos de Onda Juvenil, seguimos aquí en el restaurante Edora, me encuentro con la señora Rufina que el día de hoy nos presenta los platos bandera. Cuénteme, el plato que está aquí en imágenes, ¿de qué plato es? La carapulcra con sopa bruta. La carapulcra y la sopa bruta. ¿Cuál es el sazón que tiene? ¿Cuál es el toque ahí, el secreto que tiene que ese plato encante a la gente? Bueno, consta de varios ingredientes que hace muy rico ese plato. Tiene carne de chancho, de res, maní con papa seca y carne de res, qué rico se ve, ¿no? Acompañada de su yuquita. Ah, claro. Ajá. Con perejil. Aquí tenemos el arroz con pato y su papa la huancaína. ¿Qué hace que el arroz se vea tan graneado, tan exquisito, tan jugoso? Un arroz, y la misma carne se ve jugosa y tierna. Cuénteme, ¿cómo así hace para que ese plato sea así llamativo? Primeramente el pato es de corral, está bien alimentado y es fresco, natural, como te dicen. Y el arroz bien graneado a leña, porque la leña le da un toque distinto a la comida. Acompañada de la rica y jugosa huancaína. Y aquí tenemos, este es el plato que me llamó la atención, ¿ah? Por primera vez vamos a probar. Este es el tallarín rojo de presa de gallo. De carne de gallo. También acompañada de su huancaína. Cuénteme, ¿y por qué la carne está tan jugosita? ¿Qué hace? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Cuál es el secreto que usa usted para que salga así? Criado en casa, corral, con el maíz,
verduras, lo natural, no le doy alimento. Además, usted me contaba que también, aparte de estos platos bandera que tiene este hermoso restaurante, también tiene lo que es la pachamanca y el cuy frito, ¿no? Cuy frito, cuy chactado. Cuy frito. Cuy frito, mayormente cuy frito. Si nosotros venimos acá, ¿cuáles son los días de atención? ¿De lunes a domingo? No. ¿Fines de semana? ¿Feriados? Cuénteme más para que la gente sepa, cuando venga a Casa de Antonio, sepa qué días venir aquí a consumir. Atendemos todos los domingos, excepción los feriados. Cae un día lunes, feriado atendemos. Y reservaciones, que por decir, me dicen un día lunes, un día miércoles. Y lo importante es que la gente que viene, a veces la gente dice, no, busca un pretexto para no venir, porque dice, no, yo tengo un carro. Puede encuadrar su carro en las afueras del local, sí, y es una zona donde es tranquila, más que todo, donde puedan venir con total tranquilidad con su vehículo, sí, cuadrarse y no habría ningún problema. No busquemos excusa para no probar estos ricos platos aquí en San Antonio. Vamos a degustar para que usted haga finalmente, a ver, vamos a ver. Este es el arroz con pato. Uy, qué rico, vamos a ver. No se me caiga, si no ya... Buenísimo. Bueno, no sé qué voy a hacer con tanta comida, ¿verdad? hago la invitación a toda la gente que está viendo este reportaje de turismo aquí en el bloque de Onda Juvenil. Si vienen aquí del hermoso sitio de San Antonio, no pueden dejar de pasar este momento. Tienen que venir aquí al restaurante Edward, que está a media cuadra también de la comisaría de San Antonio. Vienen, se estacionan, conversan, piden su plato, tienen pachamanca, tienen carapuques de paruta, tienen cuy frito, arroz con pato, tallarines con carne de gallo. Y todos los platos que ustedes desean probar lo pueden adquirir aquí. Platos criollos también, además pueden ver platos a la carta. Bueno, entonces, exactamente, la gente siempre dice ceviche. Es un plato importante que la gente siempre pide. Y lo bueno que viene acompañado de su rica chicha morada de maíz. Es lo importante recalcar, de maíz, no usamos nada de químicos acá. Y un lugar tranquilo para poder pasar en familia, con naturaleza. Además hay plantas, áreas verdes, hay animalitos con que la gente puede, los niños pueden entretenerse. Frutas como es el níspero, la manzana, los plátanos. Y si ustedes desean tomarse un vinito, un pisco, también lo hay aquí. Así que no hay excusa para que no puedan venir. Finalmente la cámara es usted, haga la invitación a que la gente visite su local. Y cómo podemos hacer para ubicarle. Bueno, invito a toda la población, la concurrencia que venga de Lima, a degustar mis platos expuestos. Y estamos a casi altura, kilómetro 80, San Antonio, Avenida Libertad, San Antonio. Para, como es, degustar los ricos platos que ofrece el restaurante Edward. Ajá, entonces ya saben, la gente tiene que venir aquí a Restaurante Edward, pidan los platos que ustedes desean. Y ya saben que si vienen y dicen que han visto Onda Juvenil y Radio Super FM, hay un descuento todavía, no dice acá, hay un descuento si es que vienen y han visto nuestro reportaje. Esto fue una hermosa nota aquí en Restaurante Edward, en el distrito de San Antonio. Bien amigos, hoy hemos llegado hasta el hermoso distrito de San Antonio, aquí en la provincia de Cañete. Ya me encuentro en el restaurante La Granja de San Antonio, me encuentro con la representante. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Denise Chauca. Esto es Granja San Antonio, especialista en crianza de cuyes. La gente se pregunta, ¿cuál es el plato representante de este restaurante? Cuy frito. Cuy frito. ¿Cómo podemos hacer para ubicar este restaurante? ¿Cómo podemos llegar? La gente, los turistas que vienen acá de visita al hermoso distrito de San Antonio, ¿cómo pueden hacer para llegar hasta aquí? Entran por el kilómetro 80, Playa León Dormido, se dirigen hacia el pueblo de San Antonio. En el semáforo, pasando la comisaría, a la mano izquierda está la carretera que va de San Antonio a Santa Cruz de Flores. En el camino van a encontrar unos letreros que dice cuyes fritos, tiernos y gorditos. Ajá, qué rico, cuy frito. Así que ya sabe, la gente que viene a San Antonio tiene que parar aquí y disfrutar un rato. La gente también nos comentaba y quiere saber cuánto tiempo ya de creación tiene este hermoso y prestigioso restaurante. Comenzamos en el año 94. En el año 94. ¿Y cómo así se le dio por hacer la práctica, la venta de platos típicos, lo que es el cuy aquí en San Antonio? Yo soy médico veterinario, me gustan las crianzas, es uno de mis entretenimientos.
y criábamos, teníamos ganadería lechera, pero era mucho trabajo, así es que me puse a criar cuyos. La gente, cuando usted le entrega, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es el comentario que recibe usted del público cuando viene aquí? Deliciosos. Ajá, en una sola palabra. De serie. En un... Exquisitos. En una sola palabra, deliciosos. Así que la gente ya sabe, si viene a San Antonio, no puede irse de aquí sin haber parado aquí en este hermoso restaurante La Granja de San Antonio a degustar los ricos cuyes fritos. Así que ya lo saben. Sí, ¿cómo podemos hacer para ubicar algún teléfono de reserva si queremos venir, días de atención? Días de atención son sábados, domingos y feriados. Si hubiera algún grupo grande, contacta conmigo y los podemos atender durante el día de semana. ¿Existe algún teléfono de reserva? 996-50-60-78. Ajá, finalmente entonces la cámara es toda usted. Haga la invitación para que todo el público venga aquí a La Granja San Antonio a degustar los ricos platos que ofrece este hermoso restaurante. Señores, vengan que les va a gustar muchísimo. Además de ser exquisitos, son muy saludables. La carne de cuy es de alta proteína y cero colesterol. Ajá, ya lo saben, entonces si vienen aquí a San Antonio, tienen que venir aquí a La Granja de San Antonio. En imágenes les dejamos lo que es el delicioso plato cuy frito. Adelante. Y bien amigos de Onda Juvenil, hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy en el bloque turístico de Onda Juvenil y Radio Super FM 96.5. Hoy visitamos San Antonio, Kaylee. ¿Qué te pareció la nota del día de hoy, conocer San Antonio? Claro que sí, ha sido excelente. Y no se olviden, chicos, de seguirnos en nuestras redes sociales, Onda Juvenil y Radio Super FM 96.5. Así que ya saben la gente, como cada semana, vamos a traer nuevas grabaciones de diferentes distritos de la provincia de Cañete. Esto fue Onda Juvenil y Radio Super FM 96.5.